Vamos a descargar e instalar Recuba, que es un programa para recuperar archivos que se han borrado. Realmente, cuando borramos un archivo, no lo borramos. Lo que hacemos es borrar la referencia que hay al principio del disco. Es decir, cuando nosotros nos metemos en un disco, aunque no lo creáis, lo que hay al principio del disco son las referencias, las carpetas y los archivos. Cuando nos metemos en una carpeta, por ejemplo aquí, lo único que hay son referencias. Y hasta que yo no abro esto o abro un archivo, no accedo al archivo en el disco realmente. Entonces, cuando yo borro un archivo, por ejemplo, yo borro este, no borro los datos del archivo, borro esa línea que dice que hay un archivo en esa posición del disco duro, pero el archivo sigue allí. De modo que si yo soy capaz de acceder a todo el disco duro y llegar hasta el final, puedo revolver el archivo a como estaba. Entonces voy a descargar Recuba y tienes la dirección. Voy a descargar gratuito. ¿Vale? Que solo recupera hasta 2 gigas, me parece, de información he leído. Vamos a instalarlo. Vamos a borrar algún archivo y vamos a intentar recuperarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo, lo vamos a recuperar. Porque no hacemos un borrado seguro, hacemos un borrado a la virulé. Cuando pueda. Bueno, por fin. Como veis, no es un archivo muy pesado, son 4 megas. Vamos a instalarlo, ¿vale? Ahora me hace pi y se me va a parar el vídeo, como ya sabéis qué pasa.